Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva: tras un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Y alcanza la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría,
Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se apacigua. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samanayape. Akasamara Sashadara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transformen, disipen, se apaciguen, Shintin Kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sashi Puki Yonshi. Do.
Chodam soki chonam la chanchu bardo tani kiasuchi dadi chumye ki besonam ki rola peji sangye drupashu Chodam soki chonam la chanchu bardo tani kiasuchi dadi chumye ki besonam Dola benji sanje dola sanje chodam suki chonam la chanchu patu dani kya suji nage chuje kibe sanje dola benji sanje dola manju nange thada nyambe simje thamje thundu lana mewa Yanda was over Sanjay Kobani, teenager Tobacha. Tishidin, Tambashir, someone in Yambe, who no good in Billy was at the Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que lo que busca es alcanzar, crear las causas para alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres nuestras madres a la iluminación. El día de ayer, que Shela nos estuvo hablando acerca de, bueno, de las religiones en general, eso principalmente en la sesión de la mañana, y ya por la tarde le dedicamos el tiempo para reflexionar acerca de lo que el budismo en general nos está explicando. Y estuvimos hablando también dentro del budismo todas los diferentes adiestramientos que uno tiene que ir siguiendo paso a paso, qué reflexiones, qué meditaciones tiene que ir cultivando. Pero todos estos adiestramientos, todas estas reflexiones tienen un objetivo, que es desarrollar ese buen corazón. Entonces son como los preparativos que nos llevan para que podamos conseguir ese buen corazón. Y la expresión máxima, estamos hablando de que el objetivo es generar ese buen corazón. Y ese buen corazón, irlo acrecentando, va, de hecho ya desde el adiestramiento de la capacidad inferior, ya vamos adiestrándonos para ese buen corazón. Luego va aumentando a nivel de la capacidad media hasta llegar a la expresión ya máxima de ese buen corazón a través del adiestramiento de la persona de capacidad superior. Ese adiestramiento para generar ese buen corazón comienza desde lo más básico que hemos estado viendo, hasta llegar a la persona de capacidad superior. La persona de capacidad superior es ya esa expresión ya más sublime de ese buen corazón, porque ya trata de desarrollar ese buen corazón a todos por igual, sin distinguir entre cercanos a unos y distantes a otros, sin ser parcial. Uh-huh. Todos percibiéndolos como igualmente como seres queridos. Uh-huh.
Si nosotros nos preguntamos, ya desde el principio entonces estamos cultivando esa igualdad entre los seres, de percibirlos igualmente como seres queridos, ya desde el principio lo estamos cultivando. O podríamos decir, ¿lo podríamos generar ya desde el principio? Es difícil. En primera instancia, no podemos cultivar, o es muy difícil cultivar esa ecuanimidad de percibirlos a todos por igual como seres que estimamos, que queremos. Y no se puede, o por lo menos muy difícil hacerlo, por eso hay que desarrollarlo por etapas, comenzando primero con nuestros seres cercanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, y luego con aquellos que nos es de alguna manera más fácil poderlo generar, y luego poco a poco vamos ampliando nuestro campo. Ya van incorporándose más nuestros seres más cercanos y luego nuestros vecinos. Es decir, va aumentando nuestro campo hasta que llegue un momento en que va creciendo y seamos auténticamente capaces de percibir a todos los seres como igualmente queridos. Entonces, primero es trabajando con aquellos que son queridos a nosotros, con los que de alguna manera más natural sale ese cariño por ellos. Y dice Isla, podemos distinguir a tres grupos de personas. Unos que son nuestros seres queridos, a los que queremos, nuestros amigos. Otros que son los enemigos, a los que tenemos cierto rechazo. Y otro grupo son los extraños, que ni rechazo, ni cercanía, ni nada. Comenzamos entonces con los que son cercanos, con los que son amigos. Por ejemplo, alguien a quien podemos estimar mucho es nuestra propia madre. Y preguntarnos, ¿por qué queremos a nuestra madre? ¿Por qué tenemos ese cariño? Pues porque es una persona que nos ha beneficiado, que ha hecho muchas cosas por nosotros, que ha dado mucho por nosotros, de alguna manera nos ha beneficiado y por eso nosotros sentimos ese cariño por la madre o por el ser querido. Cuando pasamos al enemigo, ¿por qué le llamamos enemigo? ¿Por qué lo rechazamos? Pues porque le ha hecho daño a mi familia o me ha hecho daño directamente a mí. Entonces ha hecho lo opuesto, me ha creado daño, dificultades y por eso yo lo siento un cierto rechazo y lo clasifico como enemigo. Sobre este tema ya hemos hablado. Sobre este tema ya hemos hablado anteriormente, no es un tema nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo trabajamos? Para que se corten esas distancias de sentir cercanos a unos y distantes a otros, ¿cómo lo trabajamos? Sin nombrar ningún método, ¿no? No, aún no estamos en los métodos. Tablana. Tab ni dua.
No estamos hablando de ningún método, estamos hablando, de hecho no pertenecería a método esto, estamos hablando de cómo poder crear ese estado de igualdad en el cual no te sientas lejano, bueno, no rechaces a uno y sientas más cercanos a otros, que no haya esa distancia entre cercanos y distantes. No sé. La igualdad. Voy a decir algo, pero no sé. Reflexionando que el que consideramos ahora nuestro enemigo no lo ha sido así siempre, que en otras ocasiones ha sido nuestro amigo, incluso ha sido nuestra madre. Considerar también que los seres queridos no lo han sido siempre, que en otras ocasiones han sido nuestros enemigos, y de esa forma se equilibra. ¿Qué me pasa? Así es correcta la respuesta. Es la incertidumbre de que, y de hecho, eso es parte de los seis tipos del sufrimiento del samsara en general. Que ese sufrimiento de que a veces han sido amigos, a veces han sido enemigos, y que su rol o su papel de amigo-enemigo no es 100% seguro, está en constante cambio. Entonces, de hecho, reflexionar sobre el primer tipo de sufrimiento de samsara, el sufrimiento de la incertidumbre. Y lo sabemos también porque lo hemos visto. Por ejemplo, un país, entre países, a veces son aliados, a veces son enemigos, y otra vez se vuelven a aliar y luego otra vez se vuelven a hacer enemigos. No hay certeza alguna. Al igual que, por supuesto, entre las relaciones con las personas, a veces los consideramos, ni siquiera tenemos que hablar mucho de vidas anteriores y demás, simplemente pensar, a veces son nuestros amigos y luego se convierten en enemigos, y luego a lo mejor pueden volverse a convertir en amigos. Es decir, no hay certeza alguna en que ese ser siempre y exclusivamente es mi enemigo, porque también ha cambiado y a veces fue nuestro amigo, pues se puede convertir en nuestro amigo en enemigo. Ese es el primer punto de reflexión. Y hay varias historias que lo reflejan, pero no nos vamos a explicar todas ellas. ¿Qué es eso? Hoy no va a haber historias. ¿O quieren que la cuente? Pues entonces, José, venga. Está hablando de... Sí. De vida... Ella sí se acordará de la historia, yo creo, por eso estaba riendo. Es la historia de cómo no hay nada seguro. Ya no solo de esta vida, sino también si consideramos vidas anteriores, que a veces son nuestros amigos y luego se convierten en enemigos. La situación está del lago, la madre que está comiendo, bueno, la familia que está comiendo un pez, que hay un perro, que hay la madre que tiene un hijo. Amalachi. Todo eso viene explicado. Todo eso viene explicado. Nyachik. Kichi. Kyokachik. A ver, José, no nos cuentes así las historias. Ni tú te enteras de qué va la historia. Dice que cuando hay que contar la historia, hay que contarla bien. Entonces, primero hay que decir, había una vez una familia
Y en esa familia estaba formada por un... Mira, yo no quería contarla y me estás haciendo contarla. Bueno, eras una vez una familia formada por un papá, una mamá, una hija que tenía a su marido. No, el marido. Ale, el marido también. Yo Y esa familia vivía cerca de un lago. Y esa familia, al vivir cerca del lago, pues siempre pescaban y comían peces, pescado. Entonces, pues ya la hija creció, la hija se casó. Estaba ya casada la chica, pero tenía su marido, pero se enrolló con otro hombre. Claro, por supuesto, al marido no le gustaba el otro señor con el cual se había enrollado su mujer. Y en ese tiempo, pues el padre de esa familia muere y renace como un pez del lago de donde viven ellos. También la mamá muere y renació como un perro. Un perro que por las tardes le gustaba venir a estar con la familia. La razón de que la madre renació como un perro, pero la razón de que siempre viniera a visitar a la familia es porque tenía un apego hacia la familia y por eso su instinto como perro era de ir a estar cerca de la familia, visitar a esa familia. Se sentía atraída por esa familia por el apego que había cultivado en la vida anterior. Al igual que el padre renació como pez precisamente porque tenía un apego a la pesca. Y entonces, como resultado, renació como pez. Es decir, nosotros podemos renacer así debido a la fuerza del apego. Hay varias historias, pero aquí en el medio, interrumpiendo un poco, hay muchas historias que reflejan hay muchas historias que reflejan lo incierto que son las cosas, cómo las cosas, cómo cambian las situaciones. Y hay muchas historias que lo reflejan. Lo que pasa es que a veces Geshe-la no cuenta todas ellas por miedo de que alguno se pueda sentir ofendido y se enfade. Entonces, aquí en el medio va a contar otra historia que por favor nadie se enfade. Había un monje completamente ordenado, Gelon. Este monje completamente, este monje Gelon, tenía un apego muy fuerte a su bol de mendigo. Ese bol que, con el cual está representado Buda Shakyamuni, que, con el que iban a pedir, pues él tenía mucho apego a su bol. Y luego, cuando murió, este monje, pues renació como una culebra que hacía su nido dentro del bol del mendigo. Precisamente por el apego que tenía a ese bol, pues se sentía
se sentía atraído. Y hay muchas otras historias muy interesantes, pero no las voy a contar porque no quiero que nadie se enfade o se ofenda. Estas historias es para recordarnos que cuando uno genera mucho apego, pues ese apego nos está impulsando a este tipo de renacimientos. Casi me pierdo de la historia principal. Bueno, el marido se enfadó muchísimo, mucho, mucho, al enterarse de la relación de su mujer con el otro hombre, y se enfadó a tal grado que fue a enfrentarse con ese hombre y lo mató. Creo que con cuchillo, alguno estaba así. Dice, no sé con qué lo mató. Es que alguien hizo así este movimiento. Bueno, no pasa nada. Es que vio que alguien hacía este movimiento. Dice, no, no dije cómo lo mató. No necesariamente fue con cuchillo. Y luego, lo mató, ¿no? Y luego, después de un tiempo, el marido y la mujer tuvieron un hijo. Pues resulta que ese hijo que nace es el enemigo. Su renacimiento anterior era el enemigo, que por tener un apego muy fuerte a esa mujer, pues renació como su hijo. Y aquí Geshe-la quiere hacer una aclaración. No significa que para nacer como humano significa que hay que tener mucho apego a la mujer. Porque dices, ay, si tengo mucho apego a la mujer ya puedo renacer como humano. No. Para renacer como humano es porque uno ha cultivado ética. Entonces, este enemigo en algún momento, en algún renacimiento, cultivó una ética que eso lo llevó a renacer como humano. Pero por tener combinado con el apego que tenía esa mujer, le nació como el hijo de ella. Y en una ocasión, una tarde, estaba la familia cenando. Habían pescado un pez que lo habían cocinado y que se lo estaban comiendo. Pero resulta que el pez que estaban comiendo esa noche era su padre, el que en la vida anterior justo era su padre. Y Shariputra andaba por ahí, estaba pidiendo limosna por ahí. Shariputra, que estaba por la zona y vio a la familia y vio esa escena en la cual la familia se está comiendo el pez, claro, llegó el perro que al estar oliendo el pescado pues se acercaba insistentemente a ver si le caía algo de comida, y la familia pues ahí dándole al perro con un palo para espantarlo, alejarlo y no se comiera el pescado que estaban comiendo. Entonces Shariputra vio esa escena y entonces dijo, se están comiendo al papá, le están dando de golpes a la madre y al enemigo lo cuidan con tanto cariño en su regazo. El samsara es solo para reírse.
Y esta, así como esta historia, aparecen también en otros sutras, otras historias que nos están indicando cómo están cambiándose los papeles constantemente. Nosotros también igual, nuestra situación está igual que la de ellos. Lo que pasa es que al no tener clarividencia, como Shariputra tenía clarividencia y vio lo que eran en sus vidas anteriores, nosotros al no tener clarividencia no nos percatamos de ello. Pero si tuviéramos clarividencia, y de hecho es una de las estrofas que aparece en el texto raíz, si tuviéramos clarividencia nos daríamos cuenta de cómo son las cosas y también nos sorprenderíamos mucho. Esto es en relación a no esa distinción que hacemos de amigo, enemigo, y llamamos amigo, por ejemplo, a nuestra madre, que ha sido nuestra madre en esta vida ha sido muy bondadosa, ha hecho mucho por nosotros, estamos muy agradecidos y por todo lo que ha hecho por nosotros tenemos mucha estima y la sentimos como algo querido. Sin embargo, la madre de esta vida, en otras vidas, ha sido nuestro enemigo. Ha sido también nuestro peor enemigo incontable número de veces. Como al igual al que ahora le llamamos enemigo, ha sido nuestra madre querida que ha dado tanto por nosotros, que nos ha ayudado tanto. Ha sido nuestra madre un ser que nos ha beneficiado tanto incontable número de veces. Lo que pasa es que en esta vida le tocó ser al enemigo y a otro le tocó ser el amigo. Pero ese papel, ese rol, no siempre ha estado ahí. Es el de esta vida. Otras vidas anteriores han sido incontable número de veces amigo como enemigo. ¿Eso qué significa? Que no hay certeza, no hay 100% seguridad de aquello que es, de esos roles que ahora estamos percibiendo y distinguiendo entre las personas. Por lo tanto, es para romper con esa fuerte distinción que hacemos entre amigo y enemigo, viendo que no hay certeza, no hay seguridad 100% con respecto a esos roles, porque están en constante cambio. Y de eso es lo que nos está comentando también el hambre. En primer lugar, ¿cuál es el primer paso para adiestrarnos? Pues el primer paso es dejar de aferrarnos tanto, dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida. El segundo paso a dar es dejar de aferrarse al samsara, a las cosas del samsara. Y por eso estuvimos hablando el día de ayer de desencantarnos del samsara a través de verle sus defectos, ver que es de naturaleza de sufrimiento, dejar de ver maravillas dentro del samsara, ver su realidad, que es de naturaleza de sufrimiento, ver los defectos del samsara para que así nos desencantemos y dejemos de aferrarnos al samsara. ¿Sí?
Y el tercer paso es por haber visto los defectos de samsara, entonces nos desapegamos, rompemos con el apego, con el deseo del samsara. Rompemos con ese apego al samsara. Entonces ahí ya juega un papel nuestra mente. Si nuestra mente tiene una fuerza menor o si nuestra mente tiene una fuerza mayor. Cuando estamos hablando de una mente que es más fuerte, más extensa, estamos hablando de cuando se desencanta del samsara, cuando decide romper con el aferramiento al samsara, entonces se plantea otro punto. Yo no quiero sufrir, por eso quiero salir del samsara. Pero así como yo no quiero sufrir más, también todos y cada uno de los seres tampoco quieren sufrir. Todos y cada uno de ellos, al igual que yo, quieren ser completamente felices. Entonces, además no solo eso, no solo que estamos buscando lo mismo y queriendo lo mismo, sino que encima todos y cada uno de esos seres han sido extremadamente bondadosos conmigo. No hay ni un solo ser, ni uno, que no haya sido mi madre. Entonces, no me parece muy apropiado que yo salga solo de samsara, que yo me libere del sufrimiento, que yo deje de sufrir y sea feliz y me deje atrás a todos estos seres que han sido tan bondadosos, que han sido mis madres. No me parece adecuado. Entonces, es cuando, claro, por eso se dice es una mente mucho más extensa, porque ya no estás enfocado en ti, sino ya se abre para incorporar a todos y cada uno de los seres. Eso es lo que llamamos la expresión última de bondad. Hasta entonces es una bondad, una mente bondadosa, pero cuando ya está incorporando a cada uno de los seres, cada uno de ellos, todos, y desea liberarlos del sufrimiento, llevarlos a la felicidad, y lo toma como una responsabilidad, es mi deber hacerlo, no me los puedo dejar atrás, estamos hablando de la expresión más última, más alta de bondad. Y esa es la que está desarrollando, la que está trabajando la persona de capacidad superior. Viendo que todos los seres, todos, sin excepción, han sido muy bondadosos conmigo, han sido mis madres. Entonces, utilizando ya sea el método de 6 causas y un efecto, o el método de intercambiarse uno por los demás, es para generar la bodhicitta. ¿A qué llamamos bodhicitta? Pues bodhicitta es esa mente que dice, viendo a todos los seres, decide, pues yo, para poder
trabajar para todos los seres, para el beneficio de todos los seres, para que pueda ayudar a cada uno de los seres, tengo que convertirme en un Buda. Tengo que desarrollar ese camino, tengo que alcanzar esa meta, porque es el único medio por el cual seré capaz de beneficiar a cada uno de los seres. Es decir, en tu mente está la meta, que es la budeidad, pero la estás buscando, la estás trabajando para los seres, para que pueda yo beneficiar a los seres. Ese es para ellos, es por ellos, por el cual yo tengo, es mi deber alcanzar el estado de Buda, si no, ¿cómo voy a poder ayudarles de verdad? Y es bodhicitta, le llamamos bodhicitta cuando ese deseo por alcanzar la budeidad para el beneficio total de los seres sale de manera no fabricada. Y cuando dice no fabricada, es como, por ejemplo, ahora el deseo, el enfado, el apego, si nos damos cuenta, surge de manera muy espontánea. No es que nos pongamos, hoy me voy a enfadar, a ver, venga, hoy voy a generar apego. Sale solito, sin que lo pensemos, sale de manera muy espontánea, sin pensarlo. Pues en el momento en que esta mente de la bodhicitta surja en nosotros con esa espontaneidad, con esa naturalidad, sin necesidad de estarla pensando, venga, que ahora hay que generar esa mente, sino que sale sola, es cuando estamos hablando de la bodhicitta. Uh-huh. Esa es la mente, la bodhicitta auténtica que debemos ir, que se debe de ir cultivando para la persona en capacidad superior. Y para que esa mente de la bodhicitta que surge de esa manera tan espontánea no se quede ahí, sino hay que aumentarla, hay que irla fortaleciendo, hay que incrementarla a través de la práctica de las seis perfecciones, a través de, ya de ahí, pues lo que es el adiestramiento según el sutra y el adiestramiento también dentro del tantra. Cuando esa bodhicitta auténtica se genera, entonces, aunque uno diga, ya no estoy interesado en la budeidad, ya no hay vuelta atrás, va directo hacia el estado de un Buda. Al igual que la vacuidad, en el momento en el que se genera la visión directa de la realidad, la vacuidad, entonces, aunque uno diga, bueno, pues prefiero quedarme en el samsara, ya no quiero salir del samsara, ya no hay vuelta atrás, vas directo a salir del samsara. Esto se consigue a través de la combinación del método junto con la sabiduría, que eso se va a tratar, pues en el texto estamos precisamente en estas líneas. Y este es en general el adiestramiento que sigue la persona de capacidad superior. La mente de la bodhicitta, por eso es tan sagrada, tan especial, muy importante. Si de hecho ya el generar un buen corazón, el generar bondad, ya es algo, es una cualidad digna de alabar, cuando estamos hablando de la bodhicitta es todavía mucho más especial, mucho más sagrada. Al igual que cuando cualquier persona que iba a ver a Tisha siempre les estaba dando el mismo consejo. Traten de ser buenas personas, traten de generar buen corazón. Es importante generar buen corazón. Todo. Uh-huh. A ver,
Incluso cuando Atisha se encontraba con una persona, le preguntaba, ¿has generado un buen corazón? ¿Has generado la bondad? El hecho de que fuera tan enfático en ese punto es porque tiene su importancia. Hablamos de que la mente de la bodhicitta es algo extraordinario, algo sagrado. Pero para llegar a generar esa mente de la bodhicitta es porque previamente nos hemos desencantado del samsara. Porque y previamente hemos dejado de aferrarnos a las cuestiones de esta vida. Si no hemos hecho los pasos anteriores, si no lo hemos generado los pasos anteriores, entonces no importa cuánto tiempo le dediquemos a meditar sobre la bodhicitta, esta nunca va a crecer dentro de nosotros, porque no hemos creado, no hemos pasado por los pasos previos. Al igual que la renuncia al samsara, ¿cómo vamos a generar esa renuncia al samsara si todavía no hemos renunciado a las cuestiones de esta vida? Es imposible. Es un proceso, por eso hay que ir paso a paso para auténticamente generar esa mente renuncia y generar la mente de la bodhicitta. Por supuesto que eso no nos debe de impedir a que reflexionemos sobre la bodhicitta, sobre la renuncia, meditemos en la bodhicitta, en la renuncia. Es bueno meditarlo, es bueno reflexionarlo porque de esa manera nos estamos familiarizando. Y entre más nos familiarizamos, pues más fácil dominamos esos temas. Pero si realmente buscamos que se genere en nosotros esa cualidad de la renuncia o de la bodhicitta, es indispensable haber generado los pasos previos. Cuando nosotros cultivamos una acción virtuosa, dice Geshe-la con mucha humildad, no es que yo sepa mucho al respecto, pero cada momento en nuestra vida, si tratamos de cultivar una acción virtuosa, y a veces pueden ser cosas muy sencillas, hay muchas acciones virtuosas que están en nuestras manos ya hacerlas. Como, para poner un ejemplo, cuando hacemos unas postraciones, o cuando ofrecemos una varita de incienso, o cuando damos una monedita, son acciones virtuosas. Y si en el momento de hacer esa acción pensamos que esta acción que estoy haciendo, que ojalá sea para el beneficio de todos los seres, por más sencilla que es la acción,
se vuelve muy, muy poderosa. Se vuelve una acción en la cual estás acumulando muchísimos, muchísimos méritos por la motivación. Porque estás pensando de la manera más, más extensa. Porque también podríamos hacer actos de generosidad, como por ejemplo dar 10.000 euros o 1.000 euros. Sin ninguna, los damos sin ninguna motivación en especial. ¿Es un acto de generosidad? Sí. ¿Es un acto virtuoso? Sí. Aunque la motivación, ninguna motivación hubiera estado presente, sigue siendo un acto de generosidad, sigue siendo un acto virtuoso y va a traer por consecuencia algo positivo. Definitivamente sí. Pero no le hemos sacado máximo provecho al generar una motivación adecuada. Porque a veces se puede dar mucho dinero, pero se puede dar mucho dinero y pensar con la motivación para que los demás vean cuánto tengo, o para que los demás me reconozcan, o para que esto me dé una buena reputación. Cuando hacemos un acto movido por alguno de estos pensamientos mundanos, y se les llama así las 8 preocupaciones mundanas, cuando alguna de esas 8 está presente a la hora de hacer el acto virtuoso, como dar, por ejemplo, dar dinero, ¿es un acto virtuoso? Sí. ¿Sigue siendo un acto de generosidad? Sí. Pero ya no es un acto de Dharma. Ya no se convierte en Dharma. Y eso lo dicen las escrituras. En el momento en el cual un acto virtuoso no se hace pensando en el futuro, para las vidas futuras. Es decir, tenemos que plantear bien la motivación. Para que sea una acción de Dharma es porque lo estamos haciendo pensando para las vidas futuras, para que tenga un buen renacimiento, o para que pueda liberarme del samsara, o para el beneficio de todos los seres que pueda alcanzar el estado de Buda. 3 tipos de motivaciones. Si está presente alguna de estas 3, el acto se convierte en Dharma. Si no está presente una de estas 3, es un acto bueno, pero no es Dharma. Y eso está muy claro dentro de las enseñanzas. Lo cual nos está recordando de que la motivación juega un papel muy importante en las acciones que llevamos a cabo. Si es una acción virtuosa y eso va a traer, aunque sea sin motivación, lo hemos dicho, va a traer sus resultados positivos. Pero si lo acompañamos de una motivación adecuada y si además lo acompañamos de la motivación de alto nivel, que es la que para el beneficio de todos los seres, para que yo pueda convertirme en un Buda, hago esta acción, entonces es como ese acto le estamos sacando la máxima ganancia, el máximo número de méritos que ganamos con ese acto por la motivación. Todo esto que estamos explicando es para que ya en lo que podamos ponerlo en práctica, aplicarlo comenzando con aquellas personas que están más cercanas a nosotros. Porque aquello que, si estamos aquí, es porque estamos interesados en este tema. Y cuando nos lo están explicando, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, a lo mejor decimos, sí, sí, tiene razón, sí, sí, suena muy bien, es correcto. Pero si a la hora ya de nuestra vida diaria, con los que convivimos, no nos acordamos de estos consejos, pues entonces no ha servido de mucho el hecho de estar aquí y escuchar estas enseñanzas. Si estamos aquí escuchando estas enseñanzas, es con la finalidad de que las apliquemos en nuestra vida, de que las llevemos a cabo. En el momento en que las llevamos a cabo, entonces sí hemos sacado provecho al hecho de estar aquí. Entonces,
Vosotros vais a decidir el siguiente paso que vamos a dar. Dice Geshe-la, ahora podemos entrar en el texto, revisarlas y con las estrofas raíces y comentarlas. La clase anterior, perdón, el curso anterior, Geshe-la nos estuvo comentando los 18 votos raíces del Bodhisattva. Creo que terminamos con los 18 todos. Entonces, dice Geshe-la, se los comenté, le expliqué qué significa cada uno de ellos y si... Y ojalá los estén recordando, los estén aplicando en su vida, porque si se quedan al olvido, pues bueno, pues se quedaron al olvido. Geshe-la les pregunta, ¿qué quieren? Que ahora, una vez que... Es que ya hicimos los 18 votos raíces. ¿Quieren que ahora hagamos los 46 votos secundarios del Bodhisattva? ¿Quieren que los comente y describa cuáles son y demás? ¿O prefieren que vayamos ya con el texto? 46, Nico. 40. 46. 46. 46. Vale. ¿Qué decidimos? ¿Votamos? Vale. ¿Los 46 votos raíces del Bodhisattva? Así como los 18, bueno, Geshe-la dice que vamos a comentar los 46 votos secundarios. Así como el curso anterior nos estuvo hablando de los 18 votos raíces, no solo era para que los escribieran, es para que los recuerden, para que los tengan presente, para que se vayan asentando en nuestra vida. Porque muchas veces, cuando va a haber una iniciación, la pregunta clave es, ¿tiene compromisos? Y la verdad es que siempre tiene compromiso, pero claro, nuestra idea de tiene compromiso es, hay mantra que recitar, hay una sadhana que tenemos que recitar de por vida, por haber tomado el compromiso, cuando de verdad el compromiso principal, el compromiso raíz, son los votos del Bodhisattva. Y los votos del Bodhisattva siempre, siempre se toman cuando se toma una iniciación o un yena. Siempre están los votos del Bodhisattva, pero nadie pregunta por los votos del Bodhisattva. Entonces, si preguntan, ¿hay compromiso? Claro que lo hay. Tomar los votos del Bodhisattva y comprometerse a cuidar esos votos del Bodhisattva. Entonces, muchos hemos tomado iniciaciones hemos tomado entonces los votos del Bodhisattva. Ahora nos toca saber cuáles son para cuidar de esos votos que hemos tomado. En el texto raíz, donde la parte que estamos es en la parte que habla de la ética, mantener una ética pura, mantener los votos que se han tomado. De los votos, los votos más populares, porque son los que más cantidad de personas han tomado, son los del Bodhisattva. Entonces, con esa razón, Geshe-la empezó a explicar los 18 votos raíces. Ahora vamos con los 46 votos secundarios. Pero sí es importante que entendamos por qué los votos del Bodhisattva son tan importantes, pues porque los hemos tomado al tomar una iniciación. De los 18 votos raíces, ¿cuál es el primero?
alabarse a uno mismo y menospreciar a los demás. Entonces, en el momento en el cual uno se siente superior que los demás, ¿ya está rompiendo el voto raíz del Bodhisattva? Ya, José. Ya, nueve. Sí. Para que el voto se rompa, hace falta que estén presentes las cuatro condiciones. Son cuatro condiciones que se requieren para transgredir los votos raíces. ¿Cuáles son estas cuatro? No, para que se rompa el voto, es que habías dicho que con solo con sentirse superior a los demás, menospreciar, ahí rompes el voto. Y él dice, no, hace falta cuatro condiciones para romper con el voto. Entonces, arrepentirte no puede ser. Ah, vale. Soso, ¿qué oma qué? ¿Qué oma qué? El no arrepentirse cuando lo realizas, el alegrarse y sentir satisfacción. Gaoche. Gaoche. ¿Sigo? No. Sí, sí. Da, yo me daba. Está cuando dices, cuando dices, ¿qué ocurres? ¿Carres? ¿No? ¿Yo no malo? ¿Ni va a tener ya? ¿Ni shops no? ¿Ni está corran? ¿Está yo va a decir eso? ¿La verdad es eso? ¿Yo va a decir no? ¿Ya yo? ¿Te shops no? ¿Te va a decir no? Entonces, las cuatro condiciones, dice, quería buscarlas aquí, no las tengo yo aquí en español. Pero bueno, la primera es decir, no desear no volver a cometer esa acción, que es muy parecido a lo de no sentir arrepentimiento, es muy parecido. Es decir, que haces la acción y dices, pues la puedo volver a repetir, no pasa nada. El deseo de dejar a un lado volver a cometer esa acción no está presente. Las cuatro condiciones, la primera es que si lo hago de nuevo no pasa nada. El deseo de volver a repetir esa acción. En la segunda condición es no sentir vergüenza ni consideración al haber cometido esa acción. Tercero, el haber disfrutado de esa acción. Y cuarto, el no ver defectos al haber realizado esa acción. Y de hecho, ahora hablamos de los votos, pero también se puede aplicar con cualquier acción negativa. Si nosotros cometemos una acción negativa, pero vemos defectos en la acción, no queremos volverla a cometer, no nos alegramos por haberla realizado y además pues sentimos pues vergüenza por haber caído en esa acción, entonces la acción negativa está hecha, pero como no están presentes estas cuatro condiciones, entonces la acción negativa no es muy grave, se minoriza por no estar presentes estas cuatro condiciones. Otra pregunta voy a hacer. Esta es para David. ¿Cuántas? Estamos hablando de los 18 votos raíces.
Y hemos hablado de que para que se rompan estos votos tienen que estar presentes estas cuatro condiciones. ¿Cuántos de los 18 votos? Vale, la pregunta ya varió. Entonces, ¿para los 18 votos es necesario que para romperlos estén las cuatro condiciones para los 18 votos? ¿Tienen que estar las cuatro condiciones para romperlos, sí o no? No, hay dos que no. Sí, muy bien. Hay dos votos que no necesitan estas cuatro condiciones para romperlos. Gala. David ya ha dicho, hay dos votos que no requieren de las cuatro condiciones para romper con ellos. ¿Cuáles son? Se ha sentido muy, muy contento de que hayan contestado de manera correcta, de verdad. Quiere decir que no solo se ha quedado escrito, sino que lo tienen ya más asimilado. Ahora voy a pedir la ayuda a Steve. ¿Es en serio? No. Quiere que le traiga su lupa. ¿Qué ha pasado? Gala dijo, Gala, micrófono Mindua. Gala ha dicho, los dos votos que no hacen falta son... Tú no tienes, no está en su habitación, no tenemos una lupa, algo que nos ayude a... Móvila, dusa. Les voy a contar lo que pasa. El Geshe-la ahora nos va a dar el comentario de los 46 votos raíces del Bodhisattva basándose en un texto que él tenía cuando estaba en Baksa. ¿Recuerdan sus historias? Sí. Entonces, sí, Baksa. Entonces, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y la tinta del texto, con el tiempo, se está perdiendo. Estamos hablando de un texto de 1960. Y claro, ya la tinta se está borrando. Por eso necesita algo que le ayude a... Ya. Entonces... Vale, es que tenía que decirlo de Gala. Entonces, los dos votos que no necesitan tener estas cuatro condiciones para romperlos es el de cultivar o mantener puntos de vista erróneos y el de abandonar la bodhicitta. Ah, gracias. Vale, vamos con los 46. Tenemos aquí. El primero de ellos es dejar de hacer un solo día ofrecimientos con cuerpo, palabra y mente a las tres joyas, por medio de postraciones, alabanzas y meditación en sus buenas cualidades. Da kunjo sum macho be ni vas ga rwa de da manzo so 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 ni mar re kala tu sum ni sa ge ro ti de cho ba chpu na ni ni ja tam bu chin ga ge du vas manzo cho ju sum be tam ban ne sa ge sha ji res ni ya bu du vas. Es decir, el primero de ellos es el olvidarnos de las tres joyas. Así que cuando nosotros a la hora de comer, y por lo menos
o hacemos tres comidas al día o por lo menos dos comidas al día. Y si a la hora de comer ofrecemos nuestro alimento a las tres joyas, pues ahí ya estamos cumpliendo con el primero voto. Este es el voto de las tres joyas. El segundo voto dice, no cultivar un oponente, sino que se hace caso a la mente que se aferra a la acumulación de más cosas debido a la codicia o a la insatisfacción con lo que uno tiene. Este voto es el voto de la mente muy deseosa. Entonces sería el voto de mantener pocos deseos. El tercer voto, no respetar a la gente que es mayor, a la gente que es más sabia y a los que han tomado votos antes que uno. Se debe pensar que se es igual, perdón, no se debe pensar que somos iguales, ni competir con ellos, sino que se les debe hacer ofrecimientos. Si respetamos a los maestros, aumentará nuestro conocimiento, al igual que la prosperidad del lugar. Una cualidad que uno tiene que ir desarrollando, especialmente si está queriendo desarrollar la conducta de los bodhisattvas, es la humildad. Hay que procurar siempre ponerse en la posición más baja, en la posición de más humilde. Por eso hablamos de respetar a las personas que son mayores, respetar a aquellos que tienen más votos que nosotros o que sus votos los han recibido hace más tiempo. A veces no sabemos cuándo los recibieron o cuándo han tomado, a veces no lo sabemos, pero en general, si somos respetuosos con los demás, y de hecho en la cultura aquí en España, la verdad es que sí se nota ese respeto por las personas mayores y pues es principalmente generar ese respeto hacia los demás, el respeto a las personas mayores o a los que tengan mayor conocimiento que nosotros. A veces no sabemos, pero ya por si las dudas, si respetamos a todos, si nos ponemos en un papel de sentirnos no como iguales, sino por debajo para respetarlos, entonces es mucho más beneficioso para nosotros. Dar una respuesta errónea, distorsionada,
o no contestar a alguien que ha hecho una pregunta sincera, motivado por el odio o la pereza. Y dice aquí Gisela, es cuando nosotros, ya sea por pereza, por enfado o por cualquier otra razón, no nos apetece contestarle, pues entonces estaríamos faltando este voto. Debemos de contestar. Contestar siempre que se ha hecho una pregunta sincera, de verdad. Y no tiene que ser necesariamente una pregunta de Dharma. Puede ser cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que de manera sincera nos están preguntando porque buscan que le ayudemos y nosotros pasar de largo, no querer contestarlo porque nos molesta o porque estamos o porque nos da pereza contestarlo. Así que este es el voto de no dar la respuesta ante una pregunta. No contestar. Es evitar caer en ello. Sojin rondo pene, in a povala, in a magellum, in a nasum condo, lello anger in a mendonana, drawn pova, dagimaje veniches. How was it? Shella peronas, lasso, drumbe, drumbe, drums into colour get no, no, de chen in it. The pitcher de yonsugur, mizan, jogorajigi, da, you shumbo, you show us, eh? No aceptar invitaciones. No aceptar invitaciones. No aceptar invitaciones. Si alguien quiere hacer un ofrecimiento, si alguien te quiere hacer un ofrecimiento de comida, ropa y demás, y no lo aceptamos por causa, por enfado o por querer herir sus sentimientos, por orgullo o por pensar que uno está en un rango más superior, por celos o pensando que otros de mayor rango que uno mismo les despreciará si está con gente humilde. Es decir, cuando alguien nos invita, hay que aceptarlo. O también si alguien nos da un objeto, también hay que aceptarlo. Que eso también va relacionado con el siguiente. Dice, a veces podemos llegar a pensar, nos invitan a comer y la familia o las personas que nos invitan a comer pues son de bajos recursos. Entonces nosotros pensamos, no, es que si voy a comer con ellos, si voy a su casa a comer, me la voy a pasar mal, no me van a dar bien de comer, ya lo sé. O también por orgullo, porque no quieres que te vean con esa familia, no vaya alguien pensar mal de ti, es decir, que por orgullo, por enfado, por querer herir también a ellos, uno no acepta esa invitación. Estamos en el voto número 5. Y al siguiente, el siguiente voto es muy difícil que lo rompamos porque casi nadie lo hace. Nadie nos da regalitos. Entonces no hay nada que aceptar si no nos regala nada. Así va a ser. Jindá, ¿verdad? Seda, muso, nornazo, punosa. ¿Quién nace más? Choam, le doy a mi manena, ¿no? Selma Limpeñeces. ¿Dua? Milenpeñeces. El siguiente voto es de no aceptar los regalos de dinero, oro y demás. Entonces, es cuando, por ejemplo, un benefactor o alguien, una persona, te regala algo, te ofrece algo, pero por enfado, movidos por orgullo, por celos,
por pereza o por rencor, no lo aceptamos. Hablan, por ejemplo, no únicamente con dinero, sino oro, plata, objetos de valor. Y decir, no aceptarlas, es una excepción aceptarlas por... Ninje tridugue, ¿se la ninje tridugue? Vale, lazo, triso. Lazo. Aspen que taguillo, ninje tridugue. Dile, somos la ninje wanki, malena tridus. Ah, leo. Tadin de ese yo me quiero. Misho cuando... Conso para la... Vale. En el texto que estoy leyendo en castellano, es el texto de los votos, ahí dice, cuando aceptar el oro, la plata y demás, dice, es una excepción, es correcto no aceptarlas si lo haces por compasión, viendo que la otra persona necesita más de ese objeto. Entonces, por compasión, no aceptarla también es válido. Sí, yo le es que como estoy leyendo en tibetano y lo leo en español, le dije a Gisela que esa parte no estaba en tibetano y dice, no está, pero es muy buena explicación, porque es verdad, por compasión, si no lo aceptamos por compasión, es correcto. Siete. No dar enseñanzas a alguien que está interesado. Así se llama el voto. Es decir, cuando no damos enseñanzas a alguien que está interesado, que se acerca a ti con sinceridad para conocer el Dharma, y nosotros por odio, por pereza, por celos, por avaricia, por rencor o negligencia, pasa de ello. Eso. Las seis perfecciones, como son la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo, gozoso, la sabiduría, estas seis perfecciones, que son las que debemos ir cultivando, los 46 votos secundarios son, de hecho, una conducta opuesta al cultivo de estas seis perfecciones. Este primer grupo que hemos hablado hasta este voto están relacionados con la perfección de la generosidad. Es decir, son actos que se deben de abandonar porque están yendo en contra de cultivar o de favorecer la generosidad. Lleva. Ahora vamos con el siguiente grupo de votos, empezando por el número 8, voto número 8. Ignorando... un momentito, es que aquí dice algo en español, yo no lo veo aquí en tibetano. Dice,
Es decir, despreciar, no perdonar o no querer ayudar a aquellos que viven en inmoralidad, es decir, que cometen las 10 acciones no virtuosas, que no están manteniendo los votos de Pratimoshka, no querer ayudar y despreciar a aquellas personas que cometen lo que se llaman los 5 crímenes atroces, o aquellos que han roto los votos del Bodhisattva, no querer ayudarlos, no querer perdonarlos, incluso hasta despreciarlos. En lugar de molestarse, uno debería sentir compasión hacia ellos, es lo que dice. Despreciarlos. Porque dice, ha roto tu moralidad, entonces los despreciamos o no queremos ayudarlos. Gracias. Te quiero luego, Maré, tenga la Norson. Sí. El voto número 9. No infundir fe en aquellos que siguen diferentes caminos. Si un seguidor Hinayana desea este tipo de enseñanza, se debe dar para que desarrolle fe en ese camino. Yo creo que aquí ya nos tomamos el té, ¿vale? Sashi porque yo en sí me toca de la lince ni de quien padre sangue sin tu mi te huagi rocunata sin la chopasho y dam kururana mandala kamniyatayami.